¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Switch Motion. Y bueno, el día de hoy les estaré dando toda la información a todas y a todos aquellos que quieren participar en el próximo proyecto de Spider-Man No Way Home, próximo a lanzarse en diciembre de este mismo año. Y bueno, para que más o menos se hagan una idea, haremos un casting. Así como aquellos que luego están en los detrás de cámaras de las películas en las que seleccionan a los actores. Y pues básicamente eso es lo que haremos. Hace unos cuantos días en el apartado de comunidad se hizo un comunicado en el que se anunciaba este evento, en el cual ustedes podrán hacer la voz de cualquiera de los personajes que aparecerán en el video de Spider-Man No Way Home, los cuales vendrían siendo el Spider-Man de Tom Holland, la variante de Spider-Man de Tobey Maguire y la variante del sorprendente Hombre Araña de Andrew Garfield como los tres protagonistas. Después tendríamos al Doctor Strange, al Duende Verde, el de Willem Dafoe, al Doctor Octopus de Alfred Molina, a Electro de Jamie Foxx, a Sandman de Thomas Hayden Church, a Lagarto de Rhys Ifans, el Buitre de Michael Keaton, a MJ de Zendaya, a Daredevil de Charlie Cox y bueno, también necesitaremos algunos cuantos extras, ¿ok? Todos los mencionados son los únicos que aparecerán en este video hasta al menos durante la fecha que se estrena este video. Personajes como Venom, Carnage, Riot, Madame Huevo, el Duende Verde Ultimate, o algún personaje tipo el Duende Verde de Amazing Spider-Man 2, o Rhino, cualquier otro personaje que no esté en esta lista no aparecerá y no necesita voz, solamente los ya mencionados, que ya, pues bueno, podrán ver repitiendo el video o pues ya sea en la descripción. Y pues bueno, en resumidas cuentas estos vendrían siendo los personajes que aparecerían. Pero hey, eso sí, no se limiten solamente a escoger un personaje, ¿ok? Pueden hacer casting para más de un personaje. Por ejemplo, si te sale la voz del Spider-Man de Tobey Maguire, también podrías hacer casting para Daredevil, ya que pues los actores tienen una voz muy parecida. Y también podrías llegar a ser seleccionado para ambos personajes, o incluso para muchísimos más, ya que podrías hacer muchísimos otros personajes con una voz más grave, o por así decirlo, más apegada a esos personajes. Y bueno, también te quiero pedir que trates de ser realista con la voz del personaje que quieres hacer, ya que pues por ejemplo, si tienes una voz más aguda y juvenil como para Spider-Man, evidentemente no te vas a postular para el Lagarto, que tiene una voz muy grave y ronca. O también si deseas hacerlo, pues también eres bienvenido, pero pues trata de ser realista con tu tipo de voz y con el personaje al que quieres interpretar. También se estarán preguntando, seguramente, bueno, Switch, y ya sé qué personaje quiero hacer, pero ¿cómo participo? Y bueno, básicamente aquí es donde viene la parte divertida. Para participar más adelante, al final del video, en una tarjetita y en la descripción tendrán una lista de reproducción donde tendrán todos los videos de casting en los cuales ustedes tendrán que basarse. Estos videos son escenas de películas pasadas con los personajes ya mencionados, solamente que estará una versión con el diálogo y una versión sin diálogo, simplemente con música y efectos de sonido. Lo que ustedes tienen que hacer es replicar el diálogo de la primera escena con su propia voz, grabarse y colocarlo en el que no tiene el diálogo. Y básicamente con eso es que estarían pues demostrando su capacidad para poder actuar de este personaje. Y también les puedo dar varios consejos, ya que pues bueno, la voz podrían anexarla desde cualquier editor de video, desde el más simple y gratuito pueden anexar su audio. Simplemente traten de descargar el video y en cualquier editor de video pues ábrenlo y graben su voz. Para grabar su voz les tengo que hacer unas cuantas recomendaciones, ya que pues bueno, traten de grabarlo con la aplicación de la cámara o con la aplicación de notas de voz. Si van a usar la de la cámara, tranquilos, no necesito que salga su cara, ni siquiera ustedes en el video, solamente necesito su voz. Pueden grabar el video en negro y dejarlo ahí y grabar simplemente su voz. Y esto pues para qué vendría siendo, pues básicamente porque con la app de la cámara, el micrófono del teléfono o los audífonos pues adopta una configuración de audio más avanzada que hace que su voz suene más natural, sin distorsiones, y pues también pues les permite hablar de una forma más natural. También traten de hablar pues lo más natural posible y con muchas ganas, ya que esto sumará puntos por la interpretación. Y también pues eviten taparse la boca al hablar. Por ejemplo, he visto que algunos cuando hacen la voz de Spider-Man y con el traje pues se tapan y se ponen a hablar así. Les recomiendo que no hagan eso porque podría llegar a interferir en lo que viene siendo la voz del personaje y pues no quedaría muy bien.
Y pues esto puede causar muchos problemas al grabar. De preferencia, eviten que haya ruidos de fondo, ya sea que, por ejemplo, alguien abra una ventana, una puerta, la cierren, que suenen clics o cualquier otra cosa. Traten de evitarse eso. Pueden, pues yo qué sé, pedir que guarden silencio un momento, grabarse donde no haya nadie. Y pues ya a la desesperada, pues podrían inclusive taparse con una sábana para que no entre ningún ruido externo y solamente se escuche su voz. Pero bueno, si no pueden evitarlo, pues no pasa nada, tranquilos, simplemente pues es un pequeño detallito. Pero si se puede hacer, pues por favor, para evitarse pues problemitas. Y bueno, una vez que ya tengan su video con la voz interpretando al personaje, pues van a tener tres formas de enviármelo. Primero, pueden subir su video a YouTube con el hashtag SwitchMotionCast, que lo tienen ahora mismo en pantalla. También lo tendrán en la descripción para poderlo pegarlo en el título de su video. Pues simplemente anéxenlo en la descripción del video o en el título del video, en la parte de editar video de YouTube, y para que pues el video aparezca más fácilmente, ¿ok? La segunda opción es en Instagram hacer el mismo procedimiento, subir su video con el hashtag ya mencionado, subirlo a su perfil y de preferencia etiquétenme para encontrar más rápido su video. Aparezco como @switchstepyt, lo tienen aquí ahora mismo en pantalla, en la descripción también tienen el link. Y pues también dentro de esta opción de Instagram, pues también podrían enviármelo por mensaje privado. Ya hay varios a los que ya les respondí al día de hoy. Así que pues podrían también tratar de enviármelo por Instagram. Y por último, pues quedaría pues por Facebook, por los grupos que están viendo en pantalla de Spider-Man Coleccionistas México o Spider-Man Raimi's Trilogy. Ya que pues en estos grupos también realicé una publicación. Pueden buscarla o simplemente subir ahí su video con el hashtag. Ya pedí permiso a la administración, me dieron chance, así que pues si ustedes gustan pueden subirlo ahí. Y pues básicamente también esa sería la última forma en la que podrían enviarme su video. En resumidas cuentas, este vendría siendo todo el proceso de inscripción para el casting. Tendrá como límite hasta el día 28 de noviembre para poder enviar y publicar su video. Pero si veo que para el día 20 ya hay demasiadas propuestas, pues trataré de mover la fecha lo más pronto posible para poder empezar ya a grabar el video y pues para poder tener ya el video lo más rápido posible. Y ya que pues necesitamos la mayor rapidez para tener el video listo para el día 12 de diciembre, ¿ok? Y bueno, las personas que queden seleccionadas tendrán su debido reconocimiento y acreditación por su trabajo, teniendo visibilidad de todas sus redes sociales en el mismo video. Y pues también teniéndolos en cuenta para futuros proyectos del canal, ¿ok? Esto sería todo lo que tendrías que hacer. Si llegas a tener cualquier duda, sugerencia o comentario, házmelo saber abajo en la caja de comentarios o en algún mensaje por Instagram. Y recuerda que no te sientas mal si otros te dicen que no puedes participar o si no sales seleccionado. No dejes que te hagan menos si alguien se burla de lo que estás haciendo. Para nada. Cualquiera pues puede interpretar a cualquiera de estos personajes. Y pues la verdad es que no se desanimen si llegan a decirles comentarios feos. En lo personal, yo pues trataré de evitar o de eliminar todos esos comentarios negativos hacia todos los que pues intenten causar un cierto daño emocional a cualquiera que intente participar. Y pues bueno, también aunque no ganen y hayan participado, tendrán una pequeña mención al final del video para que pues su trabajo no haya sido en vano. Y pues bueno amigos, ahora sí que sin nada más que comentarles, pues me voy despidiendo y los dejo con las secuencias que deben interpretar, amigos. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Pero a nadie le puedo decir la verdad. Oye, en el futuro si vas a robar autos, no te vistas como ladrón de autos. ¿De quién soy? Soy el Hombre Araña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? No te pido que me perdones. Solo quiero que entiendas. Pobre Peter Parker. Sin el Hombre Araña. Peter, eres joven. Aún no entiendes cómo funciona el mundo. No voy a dudar en dejar que mueran ustedes. Es la clase de hombre que esta ciudad necesita. ¡Nada se nos interpondrá! ¡Nada!